en la hora feliz de América TV con Andrés, que nos trae a Sócrates, pero hoy hay nuevas invitadas. ¿Su nombre? Jennifer. Bueno, pues, ¿cómo se llaman estas dos criaturas? Este es Sophie y la otra es Ginger. ¿Y de qué raza son? Sophie es un Lhasa Apso y Ginger es un Cavapoo. Es una mezcla de King Charles Cavalier y Poodle. Ya. ¿Sócrates muy enamoradizo o no? Uf. ¿Sí? Demasiado. ¿Se enamora mucho? Demasiado. Ya les pidió date. ¿Cómo sabes cuando está enamorado? Bueno, porque quieren montarlas. Bueno, claro, me imagino. Pero antes no da algún anticipo. No, con los perros ya está. Ahí no hay media ahí pinta. Ahí no hay rosas, ni florecitas, ni nada en medio. A usted quiero saber cómo se llama. Su nombre. Eucaris. Ok, ¿y este cómo, esta criatura cómo se llama? Chocolate. Chocolate. ¿Y de qué criatura es? Puro. ¿Ella vive con Sócrates? Sí. Él. Sí. Ah, es varón. El hermanito. No, pero es que lo vi con el pelo así un poco y pensé que... Bueno, pues hay muchas preguntas que el público nos ha enviado y queremos hoy compartir con todos ustedes. Y hay una que tiene que ver con los nombres de los perros. ¿Influye de alguna manera el nombre que se le pone al perro para que sea más obediente o menos obediente? No, nada que ver, nada que ver. Generalmente... dependiendo de lo que mucha gente le pone el nombre al perro, dependiendo del color, Ginger. Ok. ¿Entiendes? Por eso hay otros que le ponen nombre dependiendo de la raza. Por ejemplo, si es una raza china, entonces le buscan un nombre chino. Ok. ¿Entiendes? A Sócrates, porque simplemente es un pensador. Ok. Ok, un filósofo. Ya. Yeah. Ok, chocolate por el color. Ahora, lo que nos pregunta, me está aclarando el productor, es si deben ser nombres como Sócrates, Ginger, si no nombres largos. Preferiblemente nombres cortos. ¿Cortos? Sí, cortos, quizás dos sílabas a lo máximo. Chocolate, uno dice choco. Ya. A Sócrates, yo termino diciendo siempre Socri. Las personas que le ponen nombres de personas a sus mascotas, por ejemplo, Teodoro. ¿Me adoras? No, Teodoro. Hay uno que se llama, o uno que se llama Elvis Manuel, o Teodoro. Oye, tengo José, he tenido Simón, perros, o sea, le ponen cualquier nombre. Aníbal. ¿Eso no influye que el dueño de la casa se llame igual cuando llaman a Simón y viene el perro? A mí lo que me pasó una vez fue que nombraron al perro igual que la hija del vecino, y el vecino se molestó. Porque cada vez que ellos salían a llamar al perro, era como que se estaban llamando a la hija. Ya, ¿y cómo se arregla eso? Ah, bueno, eso dentro del cine. No hubo arreglo. Hay una pregunta de Amarilú, de Kendall, que quiere saber cómo ella puede enseñar a su perro a que no salte constantemente sobre las personas. Porque todo el que va a su casa, pues como que el perro se le pone la rodilla y tiene movimiento un poco agresivo. ¿Tienen alguna técnica ustedes para eso? Hay varias técnicas, pero yo voy a dejar que el entrenador... Ah, pues que habla Andrés. Bueno, lo primero que hay que hacer es no reforzar positivamente cuando el perro brinque. Eso la mayoría de la gente lo hace. El perro te brincó, inmediatamente le haces cariño. Sino más bien cuando te brinque, y es adelante. No. Entonces el perro no estoy obteniendo nada positivo por brincar. Pero ¿y cuando no es que se le pega uno la pata? Yo no le hablo. Bueno, ya esa es una condición distinta. Ya solamente, no solamente brincar, sino que te está mostrando dominancia. Ya. Te agarra la pierna y empieza el ballet del perrito. Él te domina. Ahora, quiero hacer otra pregunta. ¿Es verdad que cuando el perro come pescado se pela? No. Al contrario, hay cantidad de fórmulas de comida de perro que tienen salmón, que tienen atún, que tienen... Es más, un siberiano, el siberiano, se le da generalmente comida que tiene pescado. Le ayuda mucho al perro. Sí, perro. Y le ayuda al perro porque esos ácidos omega que tiene la comida los ayuda mucho a que el pelo siempre esté... Brilloso. ¿Y se puede cruzar un perro de una raza con una perra de otra raza? Sí, cómo no. ¿Y es cierto que lo que sale es sato? No, bueno... ¿Eh? Dependiendo. Por ejemplo, ella... ¿Cuándo se le dice una perra sata? Ella es una mezcla de un cavalier con un puro. Con un puro. Ahora, si tú sigues mezclando, llega un momento que estandarizas la raza. Sí. Y salen todos del mismo tipo, de la misma forma, del mismo tamaño, de quizás hasta de los mismos colores, y con el tiempo la puedes convertir en una nueva raza. María de Jayalía quiere saber cuáles son los alimentos que no debe comer un perro. Ah, bueno. Lo que no se le debe dar a un perro. Chocolate, no se le puede dar chocolate. ¿Por qué? Porque el chocolate es tóxico para el perro, pues está veneno para el perro, las uvas, las pasas, la cebolla,
Okay. Hay cantidad de cosas. El maní, nuts, sí. Ahora, la pregunta que nos envían varias personas. ¿El perro puede ir con la ventanilla asomada por la ventana? Yo no sé, en cuestión de seguro no sé, pero ¿el perro puede ir con la cabeza fuera de la ventanilla? Te voy a hacer una pregunta. ¿Irías tú manejando con la cabeza fuera de la... Pero hay mucha gente que sí lo hace. No, pero imagínate, un niño con la cabeza, cualquier está mal. Objeto que venga volando, cualquier cosa que venga... Que le puede dar. Claro, es un gran peligro. Pero eso no hace que el perro disfrute ni nada, ¿no? Bueno, hay perros que les gusta. Que les gusta. Pero no necesariamente es bueno que lo haga. Pero no todo lo que le gusta a uno... Uno lo puede hacer. Exactamente. ¿La edad del perro cómo se determina? Mira, se determina dependiendo del tamaño o la raza del perro. Generalmente los perros más grandes mueren más pronto... Eso quiere decir que cada año que pasa es más en años de hombre. Ok. Los perros pequeños tienden a vivir 18 años, eso quiere decir 18, 20 años, quiere decir que cada año que pasa del perro es menos de hombre. Si yo le enseño una perra, ¿usted me puede decir la edad a simple vista? A veces, dependiendo. Muchas veces tiene que ver también con la dentadura que uno se da cuenta. Por ejemplo, dígame la edad. No, ese es un cachorrito. Es un cachorrito. Cachorrito. ¿Y la otra igual? Esa debe tener como un año, año y medio. Tiene 4. Ah, mira. Sí, bueno, es que no tengo más que... Es de la madre. Sí, ok. ¿Es cierto que los perros sufren ataques de pánico? Sí, cómo no, cómo no. ¿Y se deprimen también? Sí, lo que pasa es que... Está en una zona peligrosa. Si uno le da mucha atención al perro cuando uno lo compra y hace que el perro dependa demasiado de uno y no crea separación, el momento que uno tenga que irse de la casa, al perro le da un ataque de pánico. Yo, si las personas quisieran saber más, ¿a qué número pueden llamar, Andrés, siempre? 305-264-0027. Usted tiene la oportunidad de cualquier otra duda que tenga, aquí le podemos responder en el segmento que para usted hemos creado, pero también marcar el número que acaba de dar Andrés. Les agradezco. Y siempre antes de comprar, adoptar. Adoptar, eso es muy importante. Muy importante. A ustedes les agradezco mucho este momento y voy con Rodney.